Sin ser alarmista, me parece que no podemos minimizar las eh, implicaciones de que el ejército ya esté patrullando NETSA, el operativo que empezó hace unos días. Primero, los hechos. Las cifras son muy claras. Está subiendo eh, las ejecuciones asociadas al crimen organizado en el Estado de México y se concentran sobre todo en la zona conurbada con el Distrito Federal. El municipio en donde ha habido más ejecuciones en los últimos años es Netzahualcoyo, no hay ninguna duda sobre eso. Y en el caso del Distrito Federal, los, las delegaciones con mayor número de ejecuciones son dos que colindan con Neza, Azcapotzalco y Gustavo Amadero. Esas son las cifras crudas. En ese sentido, el, el, el gobierno del Estado de México, hay que reconocerlo, lanzó una ofensiva en contra de la familia Michoacana y los caballeros templarios. Y como eh, respuesta hubo unas ejecuciones por ahí del 18 de agosto en ETSA y dejaron una manta en la cual advertían que por cada eh, detenido, por cada líder detenido de la familia Michoacana, matarían a 10. No sabemos bien a bien lo que esto significa, pero sí las consecuencias fueron que a medida que crecía la violencia en Esa y que llegó hasta la muerte de un diputado eh, local, al parecer por eh, razones, eh, por una yes. pelea con su esposa, un priista, decidieron de manera repentina enviar al, al, a las fuerzas federales al municipio de Esa y tal vez, eh, ya para cerrar esta pequeña introducción al tema, para marcar una diferencia o para adecuarse a los tiempos que corren, en esta ocasión el boletín de prensa no fue dado en los pinos, sino que fue el gobierno del Estado de México el cual anunció que las tropas federales iniciaban un operativo por tiempo indefinido. Puede ser tal vez ya un coqueteo, una deferencia a Enrique Peña Nieto, pero en todo caso... Las, la violencia, la guerra del narco, toca las puertas de la capital. Yo creo que no estás siendo alarmista en absoluto, estás poniendo el tema en la dimensión que corresponde, es un asunto delicadísimo si uno lo ve en el plano más amplio, o sea, tiene sus particularidades locales y creo que deben ser, por supuesto, analizadas, pero si uno las ve en el plano nacional y efectivamente es el mapa del país, ¿cómo han venido creciendo los niveles de violencia? Antes se circunscribía a tres o cuatro entidades, ahora lo tienes en un montón de municipios del país y además, si ves el mapa o tuvieras una maqueta de estas figuradas con las que los Estados Mayores controlaban la guerra, ves que tienes un asedio sobre Monterrey, un asedio sobre Guadalajara, por más que lo niegue de manera bastante frívola, por lo demás el gobierno de es entidad. Y ahora tienes a la mismísima capital rodeada, hay un operativo federal en Morelos que sigue todavía en curso y tienes un operativo en el Estado de México en dos municipios el día de ayer o este fin de semana se decía en Chalco no van a entrar los federales pero también tienes la presión ahí por tanto si ves el mapa general del país ves efectivamente que la mancha delincuencial se ha expandido de una manera preocupante y creo que sí merece una lectura mucho más profunda y mucho más seria de lo que se ha dicho en términos generales ahí está el sentido de alarma creo insisto que no minimizas el asunto me parece muy que en las puertas de la capital hay un despliegue de esas dimensiones. Yo tengo una explicación para por qué eh, está siendo anunciado este ingreso de las fuerzas federales del, del ejército a Ciudad Nezahualcóyotl por el gobierno del Estado de México. Y es que legalmente, para que entren fuerzas federales, las tiene que solicitar el gobierno del Estado con apoyo del Congreso. De tal manera que ahora está, está confirmando los pues, que ellos las han solicitado. Por eso lo anuncia. Creo que es una explicación. La otra cuestión que quisiera plantear: ya en este programa, en algunas semanas anteriores, tratamos el tema que había aparecido en una primera plana del Universal, si no me equivoco, en donde se daba cuenta de que el municipio de Nezahualcóyotl estaba totalmente controlado por la familia y expresamente decía la familia. ¿no? Lo de los caballeros templarios, pues no sé si hay una subdivisión del trabajo entre ellos o un camuflaje o sí, qué es generación. lo que ha pasado, pero era, era la familia la que se denunciaba. Esto fue negado muy ampliamente, eh, sobre todo por las autoridades, diciendo, no, aquí no, no controla la familia, pero eh, esta llegada de las fuerzas federales, pues está confirmando que sí había una injerencia muy grande, o que hay una injerencia muy grande de la familia en estos municipios conurbados con el Distrito Federal, como ustedes ya, ya apuntaron muy ampliamente. Eh, creo que esta conurbación va a ser atacada por el narcotráfico en forma muy amplia, ¿verdad? Eh, no solo por esto de Morelos que apuntabas, Leonardo, sino creo que otros municipios, porque hay como treinta y tantos, treinta y siete municipios del Estado de México conurbados con la Ciudad de México, ya básicamente no se, no se siente la diferencia entre... La Ciudad de México, esto que se llama la zona metropolitana de la Ciudad de México, es la que está siendo cercada, acosada y retada por el narcotráfico al, al gobierno. ¿no? Y se puede entender en términos generales e incluso racionales el decir, bueno, si las policías están putrefactas y siguen putrefactas por más que pase el tiempo, las policías federales incluso penetradas por el narcotráfico, etc., pues entonces el ejército ni modo, no nos queda otro remedio que utilizar ese... Instrumento que es el último bastión del Estado. Pues uno puede decir, bueno, pues sí, en lo que sale la otra policía, que quién sabe cuándo sea, que se sigue corrompiendo y corrompiendo y corrompiendo, pues el ejército ni modo. Pero el problema es que hemos visto que tampoco funciona significativamente. sea, el operativo, el primer operativo donde se mandó al ejército fue en Michoacán que es con el que inició digamos la estrategia y hemos visto que, que en Michoacán pues no se resolvió el asunto al contrario de pronto hay zonas en las que totalmente ha salido fuera de control e incluso en la elección de gobernador el propio PAN e incluso Felipe Calderón de alguna manera insinuó que había sido ganada por el, por el crimen organizado la elección que pues, había habido tal intervención que habían puesto digamos este eh, habían decidido eh, lo que ocurría en esa elección este el tribunal no no no, no anuló esa elección por esa razón, dijo que no había elementos suficientes, pero el mismo he hecho que el presidente lo sugiriera sí. era un reconocimiento de un fracaso monumental en Michoacán a partir de incluso la presencia del ejército ahí. O sea, es decir, que esté el ejército ahí, pues uno diría, bueno, pues sí, porque si no se queda un vacío de poder, pero ayuda y garantiza en absoluto. Y también quisiera mencionar rápidamente lo que pasó la semana pasada en términos de seguridad, que es la fuga esta de 130 y tantos que no es la primera a lo largo del sexenio se han fugado cerca de mil poco menos de mil en distintos lugares en distintas eh, penitenciarías con una facilidad impresionante que refleja también la corrupción en los penitenciarios el sistema penitenciario y que de hecho es, un, es, es algo que controla el propio crimen entonces eso nos lleva también al planteamiento de decir pues entonces para qué tanto esfuerzo tanto gasto tantos muertos para este, atrapar a los sicarios de distinto nivel si se van a escapar con la facilidad del mundo, y nos lleva de nuevo a lo que hemos planteado desde hace mucho tiempo en este y otros eh, foros, mucha gente, decir, es que le entraste a la guerra sin tener los elementos para ganarla y las condiciones para ganarla. ¿Por qué te extrañas de que no le estés ganando? Porque no tenía los elementos necesarios para ello. Bien, se, se combinan una serie de factores de una que hacen una, esto una mezcla muy explosiva, porque. En cierto sentido, era mi referencia a la forma como se difundió es que en otros operativos es, es desde los ejército, Pinos que el, se anuncia, o de, la, la, de la Sedena ejército, o la PGR. En esta ocasión, el, del gobierno federal nadie ha dicho nada, sino que es el gobierno del Estado y el municipal, ambos priistas. Uh -huh. A eso me refería. Si uno toma las siglas, eh, hasta podría decirse que... Es un anuncio de que Enrique Peña Nieto va a seguir con la política de Calderón claro. de enviar a las Fuerzas Armadas despreocupándose de una visión integral. No lo sabemos, pero en todo caso, podría interpretarse de esta manera. Desde la otra perspectiva, y sí que tú mencionas la referencia que hiciste Leonardo a Morelos me parece muy relevante, porque en efecto. Sobre en torno a la Ciudad de México, ya es, eh, están operando diferentes carteles. Aquí la pregunta que muchas veces se hace es: ¿por qué el Distrito Federal es diferente? Y hay factores objetivos, menciono unos cuantos. Primero, que hay un mando único, y eso este, es, es una diferencia fundamental porque no hay policías municipales, como el caso de NESA, que son fácilmente infiltrables. Eh, después el número de policías, que es eh, muchísimo mayor en términos de la población que en otras entidades. Después algunas políticas como la de los cuadrantes, los polígonos que son vigilados por 11.000 cámaras, eh, la extinción del dominio. Es decir, el gobierno capitalino sí ha tenido, sí ha tenido éxito, se sí ha tomado medidas que sí. han mantenido estable o han reducido, reducido. en algunas variables. El, el impacto del crimen. La Ciudad de México es una de las más seguras del país. Eh, no es la más segura, estaría Mérida como, Mérida más, ¿no? como, como la más segura. Pero eh, desde esa perspectiva, la pregunta que uno ya tendrá que hacerse es ¿qué va a pasar con un presidente mexiquense decidido a eh, lograr que su Estado no sea capturado o partes de su Estado no sean capturados por el crimen organizado? gobernando desde una ciudad que tiene una visión y un manejo totalmente diferente al del Estado de México. Ignoro que vaya a pasar, pero sí la mezcla eh, tiene elementos eh, de cierta conflictividad. Lo dices bien, y bueno, yo creo que la gran diferencia es que aquí hay un gobierno local que tiene responsabilidad territorial e incentivos políticos para hacerlo. Lo ha dicho Mancera desde que era procurador. La gran diferencia es esa. En las entidades federativas tuve una dispersión de mandos. En el caso que citaba José Antonio, aunque el auditorio no lo crea, en la prisión de Piedras Negras no había cámaras. A nadie se le había ocurrido que era una buena idea vigilar efectivamente eso. Y el gobernador puede decir: ¿sabe que eso no es asunto mío? Es decir, no están alineados los elementos políticos con el desempeño. De tal manera que todo un se lava las manos. Aquí, imaginar que eso ocurre en una prisión y que el jefe de gobierno se va a lavar las manos es mucho imaginar. Tienes una presión ciudadana fuerte y un gobierno que se ve obligado a responder. En el resto de las entidades tienes el ponciopilatismo aplicado a la máxima expresión y el pleito entre los niveles de gobierno, que si el presidente es el pan y entonces les pega a los gobernadores priistas. Ahora ya se les van a alinear los factores y yo creo que ahí sí, más allá de la guerra de Calderón, es la siguiente pregunta: es qué va a ser Peña Nieto, si la entidad que él gobernaba. Ahora, en dos de sus municipios relevantes tienen que pedir la intervención federal. Y se está haciendo presumiblemente con su consentimiento. No está, digamos, el gobierno unilateralmente diciendo, como el Estado de México es un desastre, lo intervengo. No, hay consentimiento. Y para mí eso es una, digamos, inequívoca expresión del profundo fracaso que ha tenido la estrategia de seguridad. No solo en el Estado de México, sino en todo el país. Porque lo digo en diez segundos. Por un lado tienes la mancha criminal avanzando y con una capacidad reproductiva absolutamente notable. Eso requiere una lectura sociológica. Y la segunda es las debilidades institucionales. Un día sí y un día también te dicen: las policías no pueden contener. Bueno. Vaya y pase por las del norte, ¿no? Todas las de Tamaulipas. En Veracruz acaban de reemplazar a todas porque entró el ejército. Es si, decir, vas viendo el, el perdón, entró la Marina en Veracruz, vas viendo el mapa del país y en dónde tienen capacidades institucionales. Si, debería haber alguna diferencia, o por el nivel de ingreso, o el partido político Yo que Tengo gobierna. La impresión eh, de que una parte de la explicación de este éxito relativo del gobierno de Marcelo Ebrar para reducir los índices de criminalidad, se debe a una estrategia que ha sido afortunada o atinada en alguna medida. En lugar de centrarse en combatir a los narcotraficantes, incluyendo a los narcomenuderos, se ha concentrado en combatir el homicidio, el secuestro y, el, y los delitos que son más agraviantes para la población. Y entonces esto no lo ha enfrentado tan fuertemente con las fuerzas del narcotráfico, pero es una matiz dentro de lo que ustedes han planteado. Nos quedan unos segundos, eh, José Antonio. No, pues eh, solamente para decirle lo del sistema penitenciario, que también ahí se reflejó algo muy preocupante, que es, en el reclutamiento no es nada más que saquen a sicarios que ya estaban ahí por ser sicarios, sacan a todo mundo con reclutamiento forzoso, de gente que a veces está ahí simplemente porque se robó algo de mil pesos o cualquier cosita right. que está ahí, y el que te recluten ahí de manera forzada es una sentencia de muerte de una u otra manera. Entonces, el hecho de condenar en esas cárceles a alguien por un delito menor, a lo mejor lo están condenando a muerte. Ese es reflejo de el reflejo del desastre que es nuestro sistema de justicia. Bueno, pues es un tema sobre el cual tendremos que seguir regresando. Por lo pronto, sí podemos decir, la guerra del narco toca las puertas de la capital. No se vaya, regresamos en unos segundos. Bueno, y en las últimas semanas se ha discutido la reforma laboral en el Congreso. Recordemos que es una de las iniciativas preferentes que presentó Felipe Calderón, es decir, que tiene que resolverse en 30 días en una de las cámaras para pasar a la siguiente y en otros 30 días decirle simplemente sí o no o se aprueba pero con modificaciones que es lo más probable. Porque aquí tenemos el posicionamiento de los partidos de la siguiente forma. Desde luego el PAN pues, respalda en términos generales la propia iniciativa que como se sabe tiene una parte económica, la de flexibilizar eh, pues, la cuestión de productividad, de contratación, de despido de los obreros, una parte fundamentalmente económica, y la otra política que toca los privilegios de los liderazgos sindicales, democracia interna, transparencia, el uso de los recursos y de las cuotas de los agremiados. Eh, entonces el PAN, bueno, pues en principio defiende que se hagan esas dos reformas, quizá con algún ajuste por ahí, pero en lo fundamental. El PRD ha dicho que está totalmente de acuerdo en la cuestión política, en la que le daría o acotaría muchísimo el famoso charrismo sindical, pero que en la otra es eh, afectar los intereses de los obreros, afectar los derechos y las conquistas históricas de la revolución, y que se opone totalmente al grado, incluso que, que va a presentar incluso una, una demanda de anticonstitucionalidad en la Suprema Corte. La eh, eh, está totalmente en contra y que va a haber movilizaciones, incluso algunos dicen que toma de tribunas, etc., para que no pase esa, esa parte de la reforma. Y con el PRI, que es el que tiene la mayor parte de los sindicatos, aunque hay que decir una vez más que esta reforma no afectaría a los grandes sindicatos, es decir, a los del apartado B, no está eh, contemplado ni el magisterio, ni los petroleros, ni la Comisión Federal de Electricidad, etcétera, o sea, los grandes realmente, sino los demás. Pero eh, dado que muchos de ellos están integrados en el PRI, pues se han opuesto, le han mandado mensajes a Peña Nieto de que si quiere que se mantenga la amistad mutua entre sindicalismo, priista y el presidente electo, pues que, que no pase eso. Es, eh, eh, por lo tanto, es muy difícil que vaya a pasar esa parte política y que el PRI y el PAN, que son desde luego mayoría, eh, sí le entren, quizá con algunos ajustes también, pero que le entren a la parte económica, pero dejando fuera completamente el tocar los privilegios y el autoritarismo de los líderes de los grandes sindicatos. Yo creo que lo has planteado muy bien, José Antonio. Eh, en que esta ley tiene dos partes, de hecho ya lo habíamos comentado en algunos de los programas anteriores. Eh, no es tan fácil eh, hacer la frontera exacta entre lo económico y lo político o la cancelación de privilegios, no tanto de los líderes sindicales como de las burocracias que se han enquistado y que están haciéndose de fondos en lo privado, eh, como comentaba hoy en la mañana Sergio, de la utilización de un avión privado para que la hija de Romero de va viaje su yate, que no se puede explicar con su salario de veintitantos mil pesos mensuales, eh, cosas de este tipo. Que cancelar los privilegios de una mafia sindical, para usar los términos de don Andrés Manuel, pero ahora no referidos a la oligarquía económica, sino a la mafia sindical que también existe y, y se lleva una buena parte de los recursos. Hay 17 temas que sería muy largo analizar aquí que están trabando la aprobación de la reforma tal como la mandó el ejecutivo, el presidente Calderón usando la figura de la preferente, ¿verdad? de la iniciativa preferente. Eh, de esos 17 temas hay algunos en donde se pasa una línea muy fina de frontera entre lo económico y lo y lo político. No es tan fácil de deslindar. De Yo lo, lo digo sin, sin entrar ahora en detalles porque lo que Podemos augurar es que va a haber una reforma laboral y será en los próximos ocho días que será aprobada, eh, menos tal vez, eh, pero será una reforma que no, que va a ser descafeinada, dicen algunos, para ponerle algún título, que va a ser muy light y que no va a permitir la creación tan amplia de empleos que podría permitir la otra parte. Una reflexión en torno al momento en el cual Felipe Calderón decide enviar esta iniciativa, porque lo que llama la atención, bueno, no hay ninguna duda de la importancia del tema. Es es, es uno de esos nudos en los que se uh, mezclan de manera muy desordenada los intereses de un buen número de sectores, vamos y que tiene una importancia extraordinaria en la vida de la mayor parte de quienes vivimos en este país. Uno hubiera esperado que esta iniciativa si hubiera la hubiera lanzado Vicente Fox en el primer mes de su gobierno, la primera semana. Vamos, eh, recuerdo el discurso en el, eh, en el Auditorio Nacional cuando hablaba de los 100 días en los cuales iba a sacudir al país. No lo hicieron durante 12 años lo envían en el último, a los últimos meses y daría la impresión que era un, forma parte más de un desahogo del presidente o de un deseo de poner evidencia al PRI, o realmente no entiendo qué es lo que haya estado buscando, porque las reacciones eran predecibles, ni el PRI le iba a aceptar por unos motivos, ni el PRD por otros, y el PAN se iba a quedar eh, atrapado en el medio y el presidente pues también... Eh, eh, Creo que desperdició una de sus dos iniciativas preferentes, porque el presidente puede enviar ahora, cuando empieza las, eh, la legislatura, puede enviar dos iniciativas que tienen que responderle en el lapso de un mes. Este es el, el punto importante. Y en este caso habrá alguna reforma, pero muy tibia, muy descafeinada, que no toque. El corazón de los intereses. Pero para mí el asunto es como futbolísticamente hablando, una especie de contragolpe, porque Calderón y el Panismo no hicieron, lo has dicho tú perfectamente, lo que tenían que hacer. Incluso bailaron con el sindicalismo corporativo y le sacaban provecho todo lo que pudieron, políticamente, a costa de los intereses de los trabajadores, transparencia, honestidad y todo lo demás. El asunto es que al PRI le regrese el balón. Y avanza solo el extremo izquierdo. ¿Qué va a hacer ahora un revolucionario institucional que se dedicó a empollar todos estos años? La reforma, la reforma laboral, ya iba a decir, la electoral. Eh, el asunto, de una manera muy clara, es un obstruccionismo basado en una serie de. Pues, Razones francamente poco claras. La primera es: hay elecciones locales, por tanto no podemos procesar la reforma laboral. Ah, bueno. Hay reelecciones nacionales, por tanto tampoco podemos procesar la reforma laboral. Y el PRI, le recuerdo, tuvo mayoría absoluta en la legislatura anterior. Llegó un momento en el cual Josefina Vázquez Mota, entonces coordinadora, les dijo: A ver, señores, les endoso la reforma que quieran. Ustedes apruebenla. Apruébenla suya, en acuerdo con lo que ustedes puedan avalo quieren. la suya, ¿no? Avalo se la sendoso, les dijo. Ahí está. Lo, hagan lo que ustedes quieran. Y no sabían, y el gran legislador de entonces, que era Enrique Peña Nieto, decía: ahora no la vamos a hacer, ahora no hay más remedio que si el extremo izquierdo va caminando solo a la portería, nos deje claro qué tipo de reforma laboral quiere. Yo digo que una reforma política. Debe distribuir poder. Una reforma económica debe cambiar también la forma en que se genera riqueza o se distribuye la misma. Una reforma laboral que no toque el mundo del trabajo, democratice sindicatos y todo lo demás, pues va a ser una reforma de chocolate aguado. Es decir, ¿para qué queremos una pequeña reforma en el arranque del sexenio de la restauración priista si de todas maneras va a ser para eso? Es decir, es una reforma que queda desde mi punto de vista no descolorida por sí misma, sino el arranque mismo de la administración queda sin capacidad de efectivamente transformar el país. Porque nos habían dicho los periodistas que la primera gran reforma iba a ser la de su propio partido. Si el mensaje es no podemos con nuestras centrales sindicales, pues bueno, tomamos nota del mensaje y supongo que el país seguirá funcionando como hasta ahora. Okay. Lo que dice Sergio es una reforma que se presenta demasiado tarde para el panismo general, no solo Calderón, el panismo, 12 años, que no le entró uh -huh. por ahí, entró por otros lados, otro, intentó otro tipo de reformas que tampoco salieron, salieron también descafeinadas, desvirtuadas, etcétera, la energética, la fiscal. Pues, no hay el suficiente consenso y hay muchos intereses que se tocan, que son intereses que, que, a, a los que nadie les quiere entrar eh, en ese sentido, en este uh -huh. caso los intereses de los sindicatos, de las centrales obreras, etcétera. Y ahí dices, es muy tarde para el PAN. Eh, quizá Calderón quiso dejar constancia de todas maneras, de decir que no, digan que no hice el intento, y ya pues, el PRI no quiso, por razones obvias, pero yo hice el intento, aunque fuera de salida. pero Yo diría también quizá demasiado temprano para Peña Nieto, porque se está interpretando esto con que, al no pasar la parte política, la parte de privilegios de la burocracia y de los liderazgos sindicales, quiere decir, como lo decía Leonardo, que Peña no puede con sus propios centrales y con sus dinosaurios, ¿no?, bueno, y efectivamente es que quizá también es independientemente de que hubiera la voluntad o no de peña porque en principio pareciera que hay la voluntad pero decir bueno es que todavía ni siquiera se sienta no están haciendo los preparativos bueno, que... no tiene los elementos todavía como para poder realmente desde la presidencia quizá este pues entrarle a negociar o a presionar o lo que sea a sus propios dinosaurios este eh, eh, y entonces pues, va a parecer como que no pudo y a lo mejor ya no pudo me acabas de meter uno, un, uh -huh. uno de los grandes enigmas de este momento. ¿Qué quiere Enrique Peña Nieto? Porque tú dices, en principio parecería como que sí quiere hacer reformas. ¿Por qué ha dicho él? Bueno, sí, claro. Los hechos dicen lo contrario, uh -huh. porque eh, recordaba Leonardo que el Estado de México frena la reforma laboral. Entonces, eh, podríamos decir en, en esa lectura, José Antonio que Enrique Peña Nieto se parece a Luis Echeverría en esa, en esa lógica, es decir, que se frenó hasta que no tuvo el poder y entonces intentó, no, sí hizo algunas reformas, la electoral del 77, no, perdón, él no hizo la electoral, me, me corrijo, sí intentó algunas reformas, eh, o al menos declaró que esa era su intención. ¿Tú crees que esa sea, que podríamos categorizar así a Enrique Peña Nieto? Porque hago la pregunta no con ánimo de... No, 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 no. simplemente no lo sé. Claro, claro. yo creo que nadie lo sabe, porque él, desde luego, una cosa es lo que dicen como candidatos y otra es lo que realmente quiere hacer. Pero él, cuando le decían, oye, si tú mismo has frenado reformas o el PRI frenó muchas reformas, decía, claro, porque no había un presidente que disciplinara las diferentes corrientes y que le entrara con, los, digamos, los grupos duros del propio PRI. Pero yo desde la presidencia sí lo voy a poder hacer. Aquí, independientemente de cuál fuera su voluntad, que se preste interpretaciones, entonces no lo va a poder hacer en relación con los sindicatos, por lo pronto. Y a lo mejor él dice, pues señores, es pues, que ni siquiera es me un he dato sentado. Político, ¿no? Es un dato orden, político. No. Yo creo que hay una explicación a la que van a acudir los PRIistas y ya empezaron a hacerlo en voz de Manlio Fabio cuando dice que la reforma no se puede hacer modificando la Constitución, modificando específicamente el 123 de la Constitución, por más iniciativa preferente que sea. Eh, Ciertamente el PAN había presentado varias iniciativas de reforma laboral. Quiero recordar una que presentó CRIL para que se transparentaran los recursos públicos que recibían y que fue muy importante. Se le la, se la echaron abajo, por supuesto. Quiero recordar que también, esto que decía Leonardo, pues es un antecedente de que había dos iniciativas, la del PAN y la del PRI, habría más, pero estas el dos eran las principales. Entonces, para que se aprobara algo, eh, en, en esta misma legislatura. No en este periodo, en esta legislatura, eh, el PAN dijo, yo firmo, yo suscribo sin ningún cambio la iniciativa del PRI. Y entonces el PRI se echó para atrás. Es decir, sí había habido, hay un retraso, por supuesto. Esto no viene de los tiempos de Fox con la intensidad que debió haber salido, como creo que planteabas bien, pero sí había intervención del PAN, por lo menos, para plantear. En varias ocasiones, una reforma este, laboral. Eh, nos Uno, vamos a tener que ir, ya se nos terminó el tiempo. Un mínimo apunte, en la preferente no puede haber reforma constitucional. Exactamente, no, no y de ahí puede. se está agarrando para decir: pues, la constitucional sí, sí. no entra en la preferente. Pero regresamos en unos minutos al siguiente segmento. En los últimos días hemos estado teniendo información sobre lo que van a hacer los distintos líderes de la izquierda, muy destacadamente, don Marcelo Ebrar que ha hecho varias exposiciones sobre su futuro político y acaba de publicar hace unos días en El País, Antier, si no me equivoco, en el periódico español El País, la idea de que él puede ser y quiere ser candidato presidencial en 2018. Por otra parte, esto contrasta con, bueno, Marcelo Ebrara ha dicho... Por supuesto, el que esté mejor posicionado, o sea, la posición que se han estado manifestando desde antes. ¿no? El, ese será. Y ahí hay un candidato que puede ser muy bueno, porque yo estoy seguro que Miguel Ángel Mancera, que tuvo una gran realización en las elecciones para el Distrito Federal, puede ser re, o resultar un candidato presidencial importante. Entonces, bueno, pues ya lo veremos en su momento. Pero yo sí tengo ganas, yo sí tengo interés, yo lo voy a buscar. Y por otro lado... López Obrador en varias declaraciones también, pero en una muy conspicua que se ha publicado en este encarte que ponen, que se llama el enfoque del periódico Reforma, hay una entrevista muy larga en la cual a él lo van acosando para que se defina si va a ser candidato presidencial, aunque ya esté viejo, aunque ya esté desgastado, aunque siempre división, le, le va diciendo el entrevistador, que Samaripa es muy buen entrevistador. Eh, y va diciendo, sí, pero que lo resuelva el pueblo, como todo, ¿no? Que lo resuelva gente. la gente. Eso no es algo que yo voy a decidir. Eso, que la gente lo diga, ¿no? Bueno, este, y está, está muy, muy eh, claro, porque le dice, vamos a tener 65 años, que la gente lo, lo decida. Oiga, pero este, no va usted a dividir, esto lo veremos en su momento. Yo voy a hacer un movimiento político y social que va a marcar nuevas pautas, que va a ser refresco, que va a tener... Una gran eh, presencia moral, ética, que se deslinda de todas las corruptelas. Pero yo sí, si, pues, no, 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 di, nunca dijo que sí va a ser, dijo que tal vez eh, con el tiempo se iba a decidir esto. ¿no? Mira, yo creo que hablar de lo que van a pasar de aquí a seis años es <laughs> meterse a seis eternidades, porque es eh, muchísimo tiempo para pensar en las, can, las candidaturas. Lo que sí creo que ya es positivo es eh, la competencia entre dos formas expresas de hacer política que pueden llevar a una reforma en, eh, al interior del PRD, porque hoy en, el, el, en la edición de ayer de MX, Jaime Cárdenas, una figura cercana a Andrés sí, sí. Manuel, da una serie de razones por las cuales es sano que el... Eh, que Morena se convierta o busque convertirse en, en un partido político, el Movimiento de Renovación Nacional. Lo que, lo que no dice eh, Jaime Cárdenas es cómo va a resolver eh, Morena la relación con el liderazgo carismático. Porque esa es la parte más eh, difícil de procesar cuando uno piensa en Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo se relaciona él con el pueblo? Vamos, ¿cuáles son las mediaciones? En, al mismo tiempo, creo que al interior del PRD está, está abriéndose paso la conciencia de que ya no pueden seguir con el desorden, la corrupción, la disputa por los cargos, la vida tribal que caracteriza ese partido, actualmente sin liderazgo carismático ya. Con la partida de Andrés Manuel, de repente se quedan sin liderazgos carismáticos. Y en ese mismo tenor, otro liderazgo burocrático en este caso ya no Marcelo, sino Ángel Mancera, publica hoy una entrevista en la jornada en la cual dice eh, la prioridad en el Distrito Federal es combatir la corrupción con transparencia. Si no lo hacemos nosotros va, va a llegar alguien a hacerlo porque ya no podemos aguantar esta corrupción del, de, de la izquierda. Por tanto, ignoro que vaya a terminar, de lo que sí creo es que se están moviendo las aguas en las estructuras de la izquierda. Y ojalá se metan en una competencia saludable para ver quién representa mejor a la ciudadanía, quién es más eficaz como gobernante y quién erradica los uh, vicios. Eh, añejos de la izquierda, que es el tribalismo y la disputa por los cargos. Yo veo tres datos: esa entrevista muy notable que le hacen a Mancera en la jornada, en donde dice, bueno, sí, nos dieron el voto y el pueblo nos renovó la confianza, pero atendemos la corrupción que está en todas las delegaciones o esto quién sabe cómo vaya a terminar. Yo creo que es importante al mismo tiempo que reconoce que más allá de izquierdas y derechas, el tener alumbrado público y pavimentos es un asunto de gestión que nos sigue debiendo efectivamente la Ciudad de México. En fin, eso sobre Mancera. Era el tema de Marcelo Ebrard, bueno, está claro que se apuntó el día 18 de septiembre, dijo, nos vemos en el 18, ahora sí vamos a ganar. Creo que ahí está el tema central, es decir, entre los que asumen que las urnas no les favorecieron y los que todavía dicen, como dijo Crespo hace ya varios meses, no hay que hacer autocrítica porque no, gana, no, no ganaron los otros, los impusieron. Es decir, López Obrador sigue sin asumir de cara a su movimiento una responsabilidad en lo que ocurrió en las urnas en el mes de julio es decir él no se asume como un derrotado él dice así ocurra lo que sea yo me quedo solo yo voy a seguir con el movimiento y es perfectamente previsible lo que vaya a ocurrir porque ya nos adelantó hace cuatro años lo que hizo con el movimiento no es decir voy a hacer partido movimiento nosotros no queremos hacer política electoral queremos transformar la sociedad de hecho de ahí viene el nombre de Morena y voy a seguir ejerciendo el liderazgo personalizado que tengo, el pueblo dirá lo que ocurre y ya vemos cómo vota el pueblo en sus asambleas a mano alzada y por el otro lado el proyecto de un Marcelo Ebrard que dice, a ver, tenemos que reconstruir una izquierda. Desde el proyecto que él ha defendido en la Ciudad de México que hoy dice en la entrevista que se publica en El País que se dedique a gobernar no a protestar. Uh -huh. Yo creo que ahí está la diferencia el matiz si se construye esa alternativa. Una izquierda que incluya más que sea más pragmática y que aspire efectivamente en el 15 a verse con Morena. Yo no tengo duda que Morena será partido político y concurrirá a las elecciones en el, en el 15. 15. Y bueno, a partir de ahí se verá si la estructura básica de la Ciudad de México, la de las tribus, la de los comisarios políticos del oriente de la ciudad, apoyan al observador o siguen en el PRD. Yo creo que esa es la gran disputa. Y es interesante lo que planteó Marcelo en el sentido de que el 2015 va a ser un indicador. Porque Morena tendrá que ir solo, porque por ley no puede ir Muy en bueno, coalición gracias. la primera vez que compite un nuevo partido. Este, tendrá que ir solo Muy y bien. entonces dice Marcelo será una especie de primaria, digamos, en donde <laughs> quienes voten por el PRD todavía, pues querrá decir un poco o estará indicando el tipo de política de izquierda que quiere, que representa el propio Marcelo desde luego. Y quienes voten por Morena seguramente están dándole su, de nueva cuenta su voto o su intención de que se haga una política al estilo del Observador con él como candidato, independientemente de que después en alguna asamblea le pregunte a López Observador si quieren que sea candidato y a Manuel alzada dirán que sí, no me cabe la menor duda. Eso no, 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 hay, no, hay, no hay, creo que no hay este, dudas al respecto, por lo menos de mi parte. Eh, pero aquí también lo que dice Marcelo es, es que tenemos que conquistar el votante que está sobre todo en el norte, en algunas zonas, que no vota por nosotros porque esta izquierda le genera alejamiento, le genera reservas. Tenemos que hacer precisamente una política y una propuesta no para protestar, sino para gobernar y que pueda jalar a todo ese electorado, que es básicamente el electorado independiente, porque los votos duros del PAN y del PRD de, y del PRI, pues están en donde están. Curiosamente, tanto en 2006 como en 2012, López Obrador captó la mayor proporción de voto independiente, sí. sin embargo, no ganó. Es decir, que es el, el voto independiente es el que inclina las balanzas para ver quién gana, porque con voto duro no puedes ganar. Entonces, lo que pasa, yo digo, es que le faltó todavía más voto independiente porque el voto duro del PRD es del 16% solamente y, por ejemplo, en esta elección el voto del, duro del PRI es del 28%. Entonces, aunque tengas la mayor parte del voto independiente, te falta más. Yo digo que es aquellos. Cuando el Obrador ha dicho, cuando desconoció el veredicto del tribunal y dijo, podrán decirme y no me importa que estoy loco, mesiánico. Este, que somos antiinstitucionales, no me importa, bueno, es que entre la gente que, que piensa que, que es mesiánico y que, y que, y que es antiinstitucional, es, es donde están los votos que le faltan para ganar, al observador y a la propia izquierda. Una sí. acotación solo del, eh, para complementar lo que decías, el reto para la izquierda es que muchas veces sus esquemas eh, analíticos son de la capital que es una anomalía en relación al resto del país en términos de valores sí. políticos. Así es, hay una enorme diferencia. Yo creo que es muy buena la acotación que hacías de que si va Morena ya como partido político en 2015 tendrá que ir solo, o lo dice la ley, en la primera sí. no se puede tener coalición, pero hay otra que me parece muy importante. Hace unos días leía yo que Morena cuando mucho podrá ser partido en 2014. ¿Por qué? Porque la ley electoral para otorgar el registro exige o pide que se muestre la actividad política durante dos años consecutivos de esta entidad que está pidiendo registro entonces van a ser 2012 y 2013 los años que va a poder mostrar eh, hasta y en 2014 se vencerán los dos años con lo cual podrá cumplir con ese requisito es un uh -huh. requisito de ley la otra cuestión es que a propósito de varias cosas que dijiste que me parecieron muy acertadas lo, la primera es la de que seis años son una eternidad. Seis eternidades. Sí, porque se mueve la política tan rápido, trepida tanto, que quién sabe qué va a pasar en, y quién exista en el panorama político, me refiero, este, durante estos próximos años. Pero hay otra cosa que creo que puede ser muy importante. Dices, eh, ya no hay liderazgo carismático, incluso porque estás cancelando el de Cárdenas, que tuvo un carisma en su momento por 12 años o algo así. Mm. Pero Marcelo Ebrar ha tomado el rábano por las hojas, porque, o el toro por los cuernos, mejor dicho, uh -huh. porque he dicho ya no, no que no quiere el pueblo que tener líderes carismáticos, quiere tener líderes que sepan gobernar, uh -huh. que, de, que produzcan resultados y que hagan buenos gobiernos. Esto lo ha, lo ha tomado, que está haciendo muy, muy virtualmente, muy por connotación, una separación de lo que es López Obrador con su liderazgo carismático, claramente. ¿no? Yo creo que la primera gran faena la vamos a ver con la reforma laboral. Ya hay diputados que han dicho, vamos a protestar, y hay otros que han dicho, oiga, si tenemos posibilidad de incidir en la legislación sí, mejor. laboral, mejor hagamos la parte que nos toca antes de protestar. Yo creo que ahí tenemos un primer frente de batalla entre las dos concepciones y entre las dos líneas que hay en la izquierda. Bien, pues eh, creo que estamos a punto de terminar, eh, nos vamos a tener que ir a un siguiente bloque, no nos deje, vamos a tratar un asunto importante en las próximas en los próximos minutos. El ámbito externo, lo sabemos, no es muy popular, pero sin embargo es una parte de la política fundamental, la forma en que un gobierno se relaciona con los otros. Y en el caso del gobierno que viene, el gobierno de Peña Nieto, pues hay algunos datos que creo que vale la pena analizar. Yo los pongo sobre la mesa. Por un lado hay una serie de consideraciones que nos vienen del norte. El lunes pasado la secretaria napolitana decía en una reunión en el Wilson Center, pues yo espero que el próximo gobierno de Peña Nieto entienda que la lucha contra el crimen organizado es importante y de alguna manera planteaba el tema de la continuidad. Dos días después Hillary Clinton se reunió con la canciller y se aplicaba una dosis muy similar. Y posteriormente Obama en Florida, no era tan claro, pero decía finalmente que esperaba que México siguiera por ese frente. No parece que en el ámbito, digamos, septentrional, Enrique... Que Peña Nieto tenga, aunque ya veremos por supuesto, mucho margen de maniobra para relacionarse de otra manera con los Estados Unidos, sobre todo si tomamos en cuenta que en noviembre Obama tiene ahora sí muchas posibilidades de repetir en la Casa Blanca. Desde el frente sur, pues tampoco parece que hay muchas novedades. Peña Nieto ha hecho un viaje que arrancó en Guatemala y termina en Perú. Es interesante ver cómo repite tres tesis. Una, la de restaurar el liderazgo mexicano en América Latina, que es una tesis que les gusta mucho a los nacionalistas revolucionarios y en particular a los priistas, esta época un poco heroica de cuando México era pues, mucho más grande en términos económicos y también políticos que muchos países latinoamericanos. La otra, que quiere libre comercio, lo fue a decir a Brasil y lo fue a decir a Argentina, país con el que hemos tenido nuestros más y nuestros menos, y ha reiterado una tesis muy propia de la administración Calderón que es reforzar la cornisa pacífica sobre el Atlántica es decir, no hubo viaje a Caracas, que tiene elecciones por cierto, próximamente ni a países vinculados con el eje bolivariano, sino los países con los que tradicionalmente México en las últimas dos administraciones ha tenido buenas relaciones no parece por consiguiente que vamos a tener muchas novedades en el ámbito externo Te faltó ahí un ángulo que otro eje, su declaración en Brasil de que Petrobras, la empresa petrolera brasileña, es el modelo, trayéndolo a cuento porque él está decidido a abrir a Pemex a, las, eh, a la participación de capitales privados. Que por supuesto, si uno lo relaciona con la reforma eh, laboral, eh, hay un nexo muy claro. Pareciera que Prefiere hacer las reformas energéticas a través de la incorporación del capital privado sin hacer las reformas de Pemex, sin modificar la manera como funciona Pemex, porque Pemex es una, es una máquina de corrupción también, de ineficiencia y de corrupción. En, en ese sentido, este, eh, hablando de viajes, la. Las revelaciones en mayo de este año de la hija incómoda de Carlos Romero de Champs, el líder petrolero, de Paulina me parece, Paulina Romero, que aparece en un avión privado con sus tres cachorros exhibiéndolos, inconcebible para la hija de un eh, líder petrolero que gana 24 mil pesos, recuerda que el, el gobierno de Peña Nieto y el país entero no puede tampoco... Eh, ignorar lo que está pasando en los grandes sindicatos y sobre todo en el, en el de Petróleos MX. Mexicanos que, que maneja, usufructa, explota, saquea una de las riquezas nacionales, uno de los grandes patrimonios. Peña Nieto, me parece, ahí lo que nos está diciendo es vamos a parchar, vamos a corregir por el lado de la, de la inversión privada sin tocar, sin modificar el, el régimen interno de Petróleos Mexicanos. Yo quiero destacar este cruce que se está haciendo de acciones que conllevan propuestas de política exterior por un presidente que ya se va, en dos meses, eh, un poquito más de dos meses, el presidente Calderón dejará de serlo, y un presidente que no ha llegado, pero que ya está haciendo planteamientos que implican compromisos de política exterior. Unos se están haciendo en el norte en donde de por sí estaba pautada la fecha en que el presidente de México iba a intervenir en las Naciones Unidas, donde yo creo que hará un discurso que será su testamento político el presidente Calderón. Eh, bueno, eh, por otra parte, tenemos a una, a una presentación que se está haciendo en el ámbito latinoamericano de una serie de políticas que son más o menos pautadas de cliché. Que el PRI ha sostenido durante todo el tiempo, nunca ha habido. Pero hay otro elemento que, que ninguna introducción puede contener todos, ¿verdad? Que es algo que hoy señala en su artículo Samarripa. ¿Por qué no fue a todos los países de Centroamérica? Cuando originalmente en los planes, según dice este artículo, estaba a entrevistarse con los países que están cercanos a la frontera mexicana, son los centroamericanos. No va ni a Nicaragua, porque el presidente Ortega dice que no va, que no quiere la reunión eh, por sus propias razones, pero se filtra que ahí que podría salir el asunto de Televisa, es decir, de estas camionetas, seis camionetas que llevan el símbolo de Televisa y que aparentemente llevan también intereses del narcotráfico o del crimen organizado y que se meten a Nicaragua donde hay un juicio ya establecido eh, para... De, pues eh, descubrir esto, no ponerlo de manifiesto. entonces, ortega no va y tampoco va el otro presidente de izquierda de centroamérica, que es funes de salvador, porque dice que se están violando con este tratamiento que el equipo de peña nieto hace. Eh, se están violando las reglas que hay para la reunión de presidentes. esta fue la forma que utilizó funes en salvador. pero hay eh, ese otro ámbito. también está hablando de que este nuevo equipo de gobierno ya está, eh, eh, no está tomando en cuenta todas las condiciones que hay en América Latina para las relaciones internacionales, aunque ciertamente no podían faltar los dos países más grandes de América Latina, que son Brasil y Argentina, y están otros muy importantes en donde hubo reunión, como Colombia y, y otros. Perú y ¿no? Chile. Chile eh, eh, bueno, y bueno, en Chile. los diferentes países que en los que he estado de pronto como que manda el mensaje, no sabemos si retórico o en parte retórico o real como lo de Petrobras en Brasil, y en Colombia les dice, de aquí vengo a aprender la cosa para la, la seguridad, y bueno, al parecer tiene la intención al tener ahí al general Naranjo como asesor, eh, eh, y luego eh, en otros países les dice, de aquí vengo a aprender lo que mejor ha funcionado, etc. Quizá también había un mensaje general en ir primero a América Latina como presidente electo, que ya lo había hecho Fox también, Fox había ido primero con los países, Chile, algunos de los países latinoamericanos quizá también el mensaje de decir, no vamos de inmediato a Estados Unidos para que no parezca que estamos a la orden de Estados Unidos. Ya irá en algún momento a ese viaje y platicarán las cosas que realmente serán mucho más decisivas, supongo, para la, la, el gobierno, del, el próximo gobierno, el de Peña. Pero aquí un poco plantear la cuestión de decir, pues vamos con nuestro contexto natural, que son los latinoamericanos, y también el mensaje de reconciliación, porque en realidad la relación de México con América Latina, sobre todo con Fox, se deterioró muchísimo con varios países de América Latina, Cuba, Venezuela, hasta Chile, por la cuestión de la OEA. Y luego Calderón ya aminoró un poco ese pleito, no, 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 no fue más allá, pero por lo menos aminoró algunos de los pleitos que dejó Fox. Y aquí quizá el mensaje también es de todas maneras de reconciliación y de hacer trabajar un poco más con América Latina, sin que eso suponga que la prioridad se va a ir de Estados Unidos para allá, pero un mensaje digamos en términos... Más tradicionales. Yo diría que lo redujo sustancialmente. Conflictos serios con América Latina no uh -huh. tenemos. Tenemos el fleco comercial con Brasil, que acabó, digamos, eh, Brasil ganando, porque finalmente se cambió el instrumento. Y con Argentina, México puso un poco más de resistencia con la automotriz, que es también uno de los unos que fue a tratar Peña uh -huh. Nieto, pero no hay flecos así. Digo, no hay temas importantes que tú digas. Hay una confrontación fuerte. Yo creo que en términos políticos fue una gira exitosa, es decir, lo recibió en todos los presidentes, declaró con él ellos se puraron amistad eterna, que todos nos queremos, complementariedad, todo lo demás, pero no veo grandes novedades, uh -huh. es decir, si el tema sigue siendo comercio, si el tema sigue siendo cooperación contra el narco, y si el tema sigue siendo la cornisa pacífica se privilegia como gran elemento de la sí. política latinoamericana de México, es decir, me siento muy a gusto con Chile, me siento muy, como los gobiernos panistas, ¿Perú? me siento muy a gusto con uno llanta mala que no se ha visto más libre. Cambista y comercio que, que otros de izquierda, el presidente de izquierda en este caso, Colombia, muy cómodos, básicamente igual que los gobiernos panistas, por tanto ahí preveo que no va a haber muchísimos cambios. Pues sí, aunque no deja. Regreso a un comentario eh, que podrá parecer, dos comentarios que podrán parecer eh, marginales, pero que revelan un. nos dicen algo de las culturas. Eh, de cómo están cambiando las culturas políticas. Uno, este, este detalle de que dos aviones, dos F-5 de la Fuerza Aérea, bueno, sí, acompañaron al presidente Calderón cuando sobre, iba el territorio. Eh, sobre el territorio mexicano. Me recordó Alemán, los viajes de Alemán, cuando cada que regresaba del extranjero juntaban a 100 mil obreros y... Mr. Amigo. A Mr. Amigo para aplaudirle, porque había ido a Estados Unidos, imagínense. Eso fue en abril de 1947. Un poco, ¿para qué lo tienen que ir a despedirse? Si todavía no se va, Vamos, eh... y Todavía le quedan varias giras. Y no le vaya quedan varias giras. Que Iberoamericana, España por España. lo menos. En ¿no? fin, eh, el segundo, el personaje, el general naranjo, el colombiano, cada vez me, me está interesando más como, como, como personaje, que hizo unas declaraciones, eh, vamos, su, su asentamiento institucional en México va en serio. Se liga al TEC de Monterrey sí. y crea un instituto o dirige un instituto, asesora Peña Nieto y se lanza una declaración que, que el fin de semana eh, diciendo que cuando se dieron cuenta el crimen organizado que les estaba llegando, lanzaron una campaña en su contra. Ojalá y diera más evidencia, porque yo no le detecto por ningún lado esa campaña. Pero... Yo tampoco, pero ya tendremos ocasión de platicarlo en otra ocasión. Gracias por acompañarnos, nos vemos aquí la semana próxima.